Estamos de regreso. Sé que tenemos mucho tiempo, como 9 o 10 meses sin subir un video en este canal, y les pedimos disculpas por eso. Sé que les debemos una explicación al respecto. Y en el video del día de hoy les vamos a estar contando por qué es que no habíamos estado subiendo videos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y sí, toda la chisma. Y vamos a estar haciendo eso mientras comemos un delicioso plato que preparó Hayato. ¡Wow! ¡Qué macho que está! Sí, qué lindo. ¡Buen provecho! Con su cara piroca. Sí. Disculpen un poco los errores técnicos. No sé. ¿Cómo están? Sí, han estado bien, amigos. ¿Mucho? Nos extrañaron, nosotros los extrañamos. ¿Cómo están? A ustedes. ¿Cómo están? Espero que ustedes todo muy bien. Gracias. Buen provecho. Buen provecho. Veamos qué tal le quedó a Hayato la sopita. Y bueno, vayamos directo al grano. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Por qué no hemos subido videos en 9 o 10 meses? La verdad es que lo último que les mostramos a ustedes fue que nos mudamos a Tampico a vivir ahí con mis papás. Y todo iba muy bien hasta que en diciembre se vendió la casa donde estábamos viviendo con mis papás. Entonces tuvimos que empezar a buscar un departamento donde vivir. Y todos esos videos, toda esa chisma de por qué nos mudamos, la subimos en mi canal principal, que es Hello Tania Chan. Ahí está todo el chisme a lujo de detalle en esos videos. Pero en el video del día de hoy les vamos a dar como que un update rápido de qué fue lo que pasó. Porque a partir de ahí nos pusimos bastante ocupados. Primero con la mudanza, buscando un lugar donde vivir. Sí. En Tampico primero, porque estábamos buscando pues un departamento o una casa ahí. Pero no encontramos ningún espacio que nos gustara mucho y que fuera como muy bueno para nosotros. Así que a Hayato se le ocurrió la idea de... Muy idea loca. ¿Loca? Sí. 그냥 계속 담피고에서 잡다가 없으니까 한번 그냥 홈페이지에서 Monterrey, 지, departamento 뭔가 이런 식으로 그냥 찾아봤어. 그때부터 시작이지. Sí, ahí comenzó la locura. En vez de mudarnos a Tampico, nos mudamos a Monterrey. Sí. Y en pleno diciembre estábamos buscando un lugar donde vivir. Entonces, no estaba fácil porque ya saben que en México, en diciembre se para el mundo y todo el mundo pues anda con las fiestas navideñas. Y batallamos un montón. Sí, entonces al final llegamos a casa de un amigo. No, llegamos a la casa de un amigo, a la casa del amigo de un amigo. Y las cosas no salieron muy bien. Sí. Teníamos muchísimas cosas que hacer con la mudanza. Entonces dijimos, vamos a parar un poquito los videos para hacer todo lo de la mudanza. Entonces llegamos a Monterrey y teníamos la idea de seguir con los dos canales. Pero yo también entré a trabajar en una nueva empresa. Entonces eso me quitaba tiempo de edición y tiempo para grabar videos. Y aparte estaba trabajando en otro proyecto que les contaré más adelante porque ese es un proyecto secreto. Muy emocionante. Pero, 모든 거에 포커스 해야 돼. 해야 한다면 포커스를 해야 하는데 할 수 없었어요. 왜냐면 하루는 24시간이잖아요. Y la verdad creímos que después de mudarnos a Monterrey las cosas ya iban a estar más tranquilas porque íbamos a estar instalados en nuestra casa. Pero chicos, la cosa salió muy mal y en esa casa solamente vivimos 2 meses porque... Historia larga, corta, el vecino era brujo y teníamos muy mala suerte, nos iba muy mal. Así que al final decidimos mudarnos de ahí porque de verdad estaba muy mala situación, nos iba muy mal. La peor suerte del mundo viviendo ahí, la verdad. Ah, sí, sí, yo me pasó Tania, por favor. Creo que estrés, manazo. Es que yo no podía con el estrés, todos los días pasaba algo, todos los días pasaba algo malo. Accidentes, caídas, golpes, peleas, o sea, todo estaba muy mal en esa casa, como que había demasiada mala vibra. Y de hecho, desde que llegamos lo sentimos, o sea, nunca fuimos a ver la casa en persona porque estábamos en Tampico y confiamos en que era la casa del amigo de un amigo.
Entonces nos fuimos, o sea, nos mudamos sin ver la casa. Y ese fue un gran error. Y luego Tani가 처음 매매 México에서 집 렌트했어. Sí. 그런 과정도 처음에 하는 거라서 어렵잖아. Sí. 그래서 몽테레에 와서 새로운 것 너무 많았어요. 모든 것들 새로 처음에 하는 일이었고, 근데 사는 집까지 그랬었으니까 더 스트레스 받고. Sí, 그래서. No les miento que lloraba un montón. Casi todos los días lloraba. Sí. Sí, de verdad, o sea, era mucho estrés. Y sobre todo porque es la primera vez que yo en México intento ser como un adulto independiente. Y es muy diferente ser un adulto independiente en Japón a hacerlo en México. Y la verdad, aquí te ponen muchas trabas, la gente es transa, es aprovechada. Como me veo chiquita, siempre me quieren ver la cara. Entonces batallaba mucho y era muy frustrante para mí no poder hacer todo como yo quería. Y batallaba mucho, la verdad. Y chomirazo. Sí. Pero ya estoy haciendo. Ya soy una adulta responsable. Sí. Y 그거에다가 내가 몬테레 오고 싶었던 이유 중에 하나가 스페인어 공부였어요. Sí. 그냥 이제 이 시대라서 온라인에서도 할 수가 있지만 아직 완전 비기너 레벨이라서 처음에는 오프라인으로 직접 학교에 가서 그런 공부를 하고 싶었어요. 근데 탐비고에는 없었고 그 당시에는 아직 코로나가 좀 그랬었던 것도 있어서 그냥 학교 가고 싶어서 몬테레 선택한 건 아니지만 근데 몬테레이 가고 싶었던 이유의 하나가 그랬었어요. 근데 언어 같은 건 하루 이틀 안에 뭐 잘 할 수 있는 것도 아니잖아. 아직도 잘 못하고 천천히 내가 해야 하는 것들을 좀 열심히 해야 하는 상황이 됐고. Estuvo pesado, entonces por eso nosotros decidimos como tomarnos un pequeño descanso y la verdad es que no pensamos que fuera a ser tan largo. Nunca dijimos van a ser 9 o 10 meses, pero seguía pasando una cosa tras otra, una cosa tras otra. Sí, y a los 2 meses de haber estado instalados en la otra casa, pues tuvimos que salirnos y mudarnos a este nuevo apartamento donde vivimos ahora y que la verdad nos gusta mucho. Es muy bonito, como podrán ver, es muy bonito. Es muy cómodo, los vecinos son bien tranquilos, sí, nos gusta mucho. Sí, digo, nada, hace México eso, 혼자서 할 수 있는 일이 많이 없어요 아직. 근데 그런 것도 다 배워야 됐었고 나도 할 일이 있고 타니아도 할 일이 있는데 서로가 도와줘야 할 때는 상황이었어요. 내가 어디 갈 때 처음에는 타니아랑 같이 가서 이렇게 해야 돼 그런 말을 해야 돼 그런 것도 배우고 타니아도 그런 집 문제가 있을 때마다 조금 슬프거나 좀 스트레스 받거나 뭔가 이런 거를 해소하는 걸 내가 조금 도와줘야 됐었고 만약에 나도 멕시코 사람이었었으면 내가 도와줄 수 있었는데 근데 지금 그런 거 아니니까 다니아는 다니아가 해야 하고 나는 내가 해야 하는 거 하는데 서로 도와줘야 하는 그런 관계라서 De hecho, sí, estábamos como en un momento de nuestra relación en la que necesitábamos mucho el apoyo del uno del otro. Yo, como saben, tenía muchos problemas mentales en Japón, entonces para mejorar mi salud mental fue que nos vinimos a vivir a México. Y honestamente los primeros meses sí fueron de gran ayuda y me sentía muy bien, pero cuando llegamos a vivir a Monterrey y que tuve que enfrentarme como a la realidad de ser adulto yo sola en ese estado mental tan mal en el que estaba, pues fue bastante complicado, entonces sí necesitaba mucho del apoyo de Hayato, de que, no sé, me consolara, me ayudara, me diera consejos, porque la verdad en Japón prácticamente Hayato hacía todo, Hayato era el hombre fuerte e independiente, entonces aquí ir aprendiendo a hacer todo eso me costó trabajo, la verdad, sí, pero ya lo logré. Sí. Hayato era como un niño de 4 años, o sea, yo tenía un bebé. Sí. 내가 진짜 할 수 있는 게 진짜 없었어요. 타니아가 너무 많이 고생했어요. Sí. También en Japón pasó al revés, o sea, cuando llegamos a vivir a Japón, Hayato tenía una niña de 4 años y me tuvo que enseñar todo, todo desde cero. Entonces ahora me tocó a mí enseñarle a Hayato. Y la verdad es que ya puedo hacer un montón de cosas solo, o sea, ya va a cargar gasolina solito, ya maneja, porque en Japón se maneja al otro lado del volante. Entonces también tuviste que aprender a manejar. Lleno de la verde. Sí. Lleno de la verde, por favor. Sí. Cero. 그때 너무 할 일이 많았고 타이밍도 좀 그랬었어.
만약에 뭔가 조금 이사 같은 것도 조금 더 시간이 있었으면 혹시 혹시나 뭔가 그런 거 해결을 하면서 다니엘 채널도 우리 채널도 같이 하고 뭔가 그런 식으로 할 수 있었을 수도 있지만 타이밍이 좀 그래서 좀 두 개 하기에는 너무 힘들었고 그 다음에도 몽테르에 와서 뭔가 당연히 그 첫 번째 집 가서 문제가 없겠지 해서 뭐 한 달, 두 달 정도 뭔가 적응한 다음에 뭔가 돌아올 수 있을까 싶었는데 문제는 계속 생기고 그런 거를 해결을 하면서 조금씩 조금씩 하나하나 배우고 그렇게 해서 이제야 10 meses. 근데 진짜 이제 조금 no era intencional. 이제 조금 뭐라고 하지? Ya nos acostumbramos a la vida de Monterrey, a la vida de adulto, a estar en México, porque la verdad, quieran o no, el cambio de país, pues sí, es difícil. Y yo ya tenía 6 años en Asia. Y volverme a adaptar a México, me costó trabajo. Yo dije, va a ser bien fácil. Y México ha cambiado un montón. Se ha modernizado mucho. Me enamoré otra vez de mi país. Qué bonito está México, de verdad. Sí. Hay muchas cosas que hacer. No sé, me encanta. O sea, es muy bonito. Pero sí batallé mucho en volverme a adaptar. Sí. 그리고 만약에 우리가 빨리 돌아와도 다시 문제가 생겼다. 다시 스톱하고 뭔가 이렇게는 안 하고 싶어서. 네. 그래서 진짜 괜찮아질 때까지는 일단 우리가 지금 꼭 해야 하는 일만 포커스하고 열심히 그거 이렇게도 하고 싶어서 조금 이렇게나 조금 늦었고 그리고 미리 얘기할 수 있었으면 좋았을 텐데 그래도 이렇게나 되는지 몰라서. Sí, de verdad les pedimos disculpas. Yo sé que muchas personas estaban esperando que subiéramos más videos y ya hubo inclusive gente que se dio por vencida con nosotros. De verdad que no esperábamos que fuera tan largo el tiempo, pero estamos muy contentos de ya estar de regreso, de volver a compartir nuestras aventuras con ustedes. Tenemos muchas ideas de videos que queremos grabar y sí, les pedimos una disculpa y les damos las gracias por estar aquí viendo este video y acompañándonos en nuestra cena. 그냥 우리 일상, 우리 생각 그냥 너무 natural하게 그 사람들이랑 같이 쉐어를 하고 싶어요. 예를 들면 혼자 사시는 분이나 아니면 뭐 배달 있어서 혼자서 먹을 때도 아마 있겠죠. 그리고 예를 들면 자기 전에 그 남자친구 여자친구랑 조금 뭐 릴락스 하고 싶을 때가 있잖아요. 뭔가 이럴 때 뭔가 너무 편하게 마음 편하게 그리고 뭐 조금 행복하게 만들 수 있는 그런 미디어들 공유할 수 있으면 좋겠어요. 앞으로. Sí, a nosotros nos gusta mucho en nuestros videos compartirte siempre buena vibra. Nos gusta sacarles una sonrisa, ayudarlos a relajarse después de un largo día de trabajo o de la escuela. Entonces también por eso queríamos esperar a que nos sintieran con nosotros bien para poder pasar con ustedes un buen rato. Y como dice Hayato, hacer videos en los que nada más convivamos y pasemos un buen rato todos juntos. Todos juntos. Sí. Sí. Así que esperemos que les gusten los nuevos videos que vamos a estar subiendo en el canal. Y también, pues, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros estos videos, por esperarnos y por suscribirse. Por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones para que les informe el YouTube cuando subamos un nuevo video. Suscríbanse, denle me gusta, compartanlo con sus amigos, dejen un comentario. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós! Bye, bye.